Este es el Monte Rainier, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Un volcán extinto que es reconocido mundialmente por ser un lugar lleno de belleza natural, hermosos bosques multicolores, fauna diversa y una inigualable imponencia. Esta es la ciudad de Tacoma, ubicada a unos cuantos kilómetros de dicho gigante, creada por los pioneros norteamericanos y también conocida por sus hermosos paisajes y sus difíciles caminos rurales. En los años 80, Toyota decidió hacerle honor a esta hermosa ciudad poniendo su nombre a un nuevo pickup, lo suficientemente fuerte para sortear cualquier camino, pero sin perder la comodidad ni belleza de un gran auto. Por esa imponencia y por esa belleza, y además porque es un auto hecho para cualquier tipo de terreno, nació este, el Toyota Tacoma. Hoy lo vamos a conocer a fondo. Esto es Mundo Toyota, yo soy Mau. Antes de conocer este pickup, hablemos un poco de historia. El Toyota Tacoma nació en el año 1984 e inicialmente era para el mercado norteamericano. En los años 80, el único pickup que se podía conseguir en Estados Unidos era el Toyota Hilux. Era un pickup que todo el mundo quería tener, era el pickup que estaba de moda, era el pickup que más atraía miradas. Tanto así que estuvo presente en la primera edición de la película Back to the Future. Cuando al puro final, Marty McFly se despierta de esa supuesta pesadilla, va al garaje y había un hermosísimo pickup Hilux negro que se volvió famosísimo al instante. Ese mismo pickup se utilizaría en la tercera parte de esa película, en una escena con un poco más de acción, cuando hay un pique en un alto entre Marty McFly y el que casualmente hoy es el bajista de los Red Hot Chili Peppers. The Big Ten. How's it hanging, McFly? Hey, Needles. Nice set of wheels. What's the matter? Chicken? Aunque el Toyota SR5, que así era como se le llamaba el Hilux en ese momento, tenía muchísimo éxito en ventas, el mercado norteamericano quería otro tipo de pickup. Muy normal a ese tipo de mercado, lo que se quería era un pickup con un motor más grande, más poderoso, más potencia y más torque, con un cajón más grande, pero sobre todo con una suspensión mucho más suave para el tipo de carretera que tenían en Estados Unidos. Recordemos que el Tacoma es un vehículo que nació para el mercado norteamericano y, como era de esperar, allá hay muchísimas versiones de este auto. Existen algunas versiones de Tacoma que son estrictamente de trabajo y otras que son increíblemente lujosas. Para nuestro país estará disponible una única versión de Tacoma, es la que se llama TRD Sport. Muy bien, entremos en materia. Hablemos en detalle del diseño externo del Toyota Tacoma. El Tacoma recientemente tuvo un refrescamiento de línea, en donde se ha aumentado el tamaño y diseño de su parrilla frontal. Esto hace que el auto se vea mucho más agresivo, robusto y permite que el motor se enfríe más rápidamente. Los faros delanteros utilizan un tipo de proyector que permite que la luz tenga un mayor alcance. Además, tienen luz de día en tecnología LED. Esta luz de día puede accionarse desde la cabina. Los faros traseros, por su parte, son también de tecnología LED.
y se han diseñado con un gran tamaño con el fin de que los autos que van detrás vean fácilmente cuando el Tacoma se está deteniendo. El Tacoma viene con un cobertor de cajón hecho de un material duro que tiene apertura plegable por partes. Esto da el enorme beneficio de que se puede abrir solo la sección del cajón que se desea utilizar. Una característica de seguridad para la carga es que solamente cuando se abre la compuerta trasera se puede remover el cobertor. A esta compuerta también se le puede poner seguro y evitar que se abra fácilmente. El cajón de Tacoma tiene iluminación en LED, la cual se opera desde la cabina. Esto da una gran comodidad en caso de que se necesite cargar o descargar en lugares oscuros. Además, la compuerta tiene compensadores que hacen que esta baje lentamente, sin causar problemas al usuario por el peso. Desde el interior se puede operar la apertura y cierre de la ventana trasera eléctrica. Esta permite tener acceso al cajón desde la cabina en caso de ser necesario. Recordemos algo importante, y es que el Toyota Tacoma está considerado como un pickup de aventura. Y como tal, es muy posible que su uso se dé en lugares en donde no hay electricidad cerca. Pues una característica importante que tiene este automóvil es un enchufe de 120 voltios en la parte trasera. Este toma corriente permite conectar algunos artículos tales como sartenes eléctricos, ollas arroceras, secadoras de cabello, coffee makers o algunos electrodomésticos que no sobrepasen los 120 voltios o 400 watts de potencia. Este conector se puede utilizar con el Tacoma detenido y se podrán usar los 120 voltios o 400 watts. Pero si el auto está en movimiento, solamente van a estar disponibles 100 watts de potencia. Vamos a poner a prueba el tomacorriente del cajón del Tacoma. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que irnos a la montaña y tomarnos un buen café? Ok, vamos a hacer la prueba del coffee maker porque ya el asunto aquí se puso un toque frío. Entonces vamos a preparar un poco de café. Para eso me está ayudando mi compañero Mike. Vamos a hacer dos tazas. Mike, ¿usted va a tomar café? ¿Eh? Sí, Mike. Sí. Para los... Préstame la cámara. Para los que no conocen a Mike, este es Mike. Salud. Pasemos ahora a conocer todo lo nuevo que tiene el Toyota Tacoma en su interior. El volante del Tacoma está forrado en cuero, lo cual permite un mejor agarre y una mejor sensación a la hora de conducir. A la izquierda se puede operar el sistema de audio, los comandos de voz y el uso del celular, mientras que en el lado derecho encontramos los controles de la computadora de viaje. Recordemos que el Tacoma es un pickup de aventura. Entonces es muy probable que lo utilicemos en un viaje a la montaña, un viaje a la playa o algún lugar donde sea muy fácil ensuciarse. Pues la tapicería del Tacoma es de una tela repelente al agua y es muy fácil de limpiar. El sistema de audio tiene una pantalla táctil y es de alta fidelidad. Tiene 6 parlantes, es multidispositivo y además cuenta con total conectividad con los teléfonos celulares, ya que tiene los sistemas Android Auto y Apple CarPlay. El aire acondicionado es de última generación, utiliza mucho menos energía y permite que la cabina se enfríe o caliente más rápido que en generaciones anteriores de este mismo modelo.
los cambios más significativos entre la generación anterior del Tacoma y esta es sin duda alguna su motor. En la generación anterior, el Tacoma usaba un motor de 4000 centímetros cúbicos V6, que desarrollaba 236 caballos de fuerza y 361 Nm de torque. Toyota le dio un giro a este pickup al poner un motor más pequeño pero con más potencia. Actualmente, el Tacoma usa un motor de 3500 centímetros cúbicos V6, pero de ciclo Atkinson, lo cual le permite desarrollar 278 caballos de fuerza, 42 más que la versión anterior, y mantiene la misma cifra de torque. El ciclo Atkinson es el mismo que utilizan los autos híbridos de Toyota, y este hace una diferencia en la etapa de compresión del motor, permitiendo que se utilice menos combustible para el funcionamiento, pero desarrollando más potencia. El Tacoma usa una caja de cambios automática secuencial de 6 velocidades. La palanca corta y su posición permiten un manejo cómodo y muy seguro. El Toyota Tacoma es un 4x4 de tiempo parcial, lo que significa que en ciudad yo lo puedo andar solamente en modo 4x2. Eso me va a permitir tener un mejor aprovechamiento del combustible ya que hay menor cantidad de piezas móviles. Si fuera necesario, porque tal vez el terreno es un poco más complicado, yo lo puedo poner en 4x4. Y algo muy importante que tiene es que este vehículo tiene, como decimos en nuestro país, la famosa chancha o duplicación. Eso lo utilizamos en terrenos ya muy complicados o que tal vez estamos jalando un peso considerable. Gracias a sus altos números de torque y a la posibilidad de contar con la duplicación en modo 4x4, el Tacoma se convierte en un pickup ideal para sortear cualquier tipo de terreno. La operación se hace desde la cabina, girando la perilla electrónica y eligiendo el modo de tracción acorde al terreno por el cual se está transitando. Una de las características más impresionantes que tiene este pickup es su suspensión. Recordemos que el Tacoma ha sido concebido para el mercado norteamericano, por lo que la suavidad es una de sus virtudes principales. El diseño de la suspensión le permite estirarse al máximo cuando lo requiere, pero sin dejar en ningún momento uno de sus objetivos principales, el confort en el viaje. La seguridad es sumamente importante para Toyota, y en el Tacoma podemos encontrar muchísimos sistemas de seguridad activa y pasiva, ideales para prevenir accidentes o evitar lesiones. Vamos a verlos en detalle. Primero lo primero, la base para todos los sistemas de seguridad son los frenos ABS que trae el Tacoma. Junto a estos viene un sistema de distribución de frenado según el peso, lo cual es ideal para un pickup, ya que considerando que es un vehículo de carga, si se diera una frenada de emergencia, la fuerza sería distribuida equitativamente en las cuatro ruedas. Además, existe un asistente que brindará mayor fuerza de frenado en el menor tiempo posible. En caso de una colisión, los ocupantes del Tacoma estarán totalmente protegidos, ya que cuenta con 8 bolsas de aire, distribuidas en la zona delantera, lateral y bolsas de cortina para las dos filas de asientos. Todas las marcas de automóviles tienen que someter sus modelos a unas pruebas de colisión. Esto con el fin de obtener un permiso para su comercialización en los diferentes mercados. Toyota somete todos sus modelos a estas pruebas y el Tacoma obtuvo una excelente calificación. Después de recibir golpes fuertísimos y prácticamente dejando los autos inservibles en las pruebas de colisión, el Tacoma logró obtener 5 estrellas de seguridad en estructura general, golpes frontales, laterales y posteriores, protección de cabeza, piernas y torso de sus ocupantes, y también logró la más alta puntuación en rigidez de techo. Otra gran ventaja con la que cuenta el Tacoma es su sistema de estabilidad vehicular. Por ser un pickup, tiene menor peso en la parte trasera, por lo que si se toma una curva con poca adherencia a mucha velocidad, es probable que se dé un sobregiro o un subgiro. Este sistema frena automáticamente la llanta opuesta al movimiento del auto, permitiendo mantener el control del pickup en todo momento. No importa cuál sea el tipo de camino, ni la condición del clima, los ocupantes del Tacoma podrán estar siempre confiados de que todos sus viajes serán placenteros, confortables y, ante todo, muy seguros. Muy bien, Toyoteros, este fue el review completo del Toyota Tacoma.
Recordarles que si quieren conocerlo a fondo pueden visitar cualquiera de nuestras sucursales y pedir una prueba de manejo. Esto fue Mundo Toyota. Yo soy Mao.